el director de obra pública ha estado en el estado, ya se depuraron todos los proyectos que presentamos, se quedaron en 35 que están listos para empezarse mañana si fuera necesario, y en ese caminar de gestión estamos a la espera de que nos digan si nos van a apoyar o no. Por ejemplo, el tema del polideportivo de la parte norte, tenemos una construcción para el INSADIS, tenemos puentes, calles, caminos en zonas rurales, drenajes, puentes elevados, pero sobre todo mucha infraestructura.